bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.uy. En este caso nos encontramos con una noticia que acaba de salir. Rockstar confirmó un especial de Halloween. Estaba medio cantado, pero nos van a sorprender con muchas cosas más porque van a sacar dos motos. Y vamos a leer un poquito, ustedes también lo pueden leer, pueden parar el video. Recorre la calle de Los Santos, de nuevo, la nueva Café Racer. Aparentemente es una moto, una de las motos. Inspirada en la moto de Pegasi Vortex. A partir de este viernes 28 de octubre, la nueva moto Sanctus Modo Lost versus... bueno, van a sacar un nuevo modo aparentemente. La noticia les voy a dejar abajo, está en la página de Social Club. Rápidamente, es un video muy rápido para que estén atentos. El viernes vamos a tener... obviamente que vamos a tener directo, eso está cantado. Hoy... entre hoy y el lunes 31 de octubre, al final de... Bueno, van a ser como... Pueden ver ahí, van a hacer eventos, obviamente, para juntar un poco de plata y comprar esas cositas, ¿verdad? También hay un descuento del 30% en gran variedad de vehículos, armas y más. Incluye los artículos favoritos de los fans, de diversas actualizaciones de contenido de GTA Online, playero desde el 2013. Bueno, van a haber descuentos en casi todas las cosas, no solo en este DLC. Pueden ver las noticias por acá, por tierra... Por aire, bueno, acá tienen los vehículos que va a haber más o menos descuento. Y desde ahora hasta el 31 de octubre, pista de acelerador. Pisa el acelerador. Que estoy leyendo muy rápido. Tener la posibilidad de ganar grandes premios. Repito, van a sacar, obviamente, para juntar plata para comprar todas estas cositas. Así que, como dice ahí, especial de Halloween, GTA Online, bonificaciones de aniversario, nuevos vehículos y mucho más. Entonces nos van a sorprender no solo con estos vehículos, la calavera esa con la en la luz roja está muy chula, muy linda. Ya disponible la moto, no sé por qué dice ya disponible si en realidad no salió todavía. Pero bueno... lo voy a confirmar, me parece que no salió todavía. Dice, a partir del 28. A partir del 28 de octubre, la nueva moto Scoot Modo Lost. Yo que ustedes, me fijo por las dudas, pero no. O sea, es como que te... Como que te marea un poquito, ¿no? Video cortito. Gracias por estar. Muchas gracias. Como siempre digo, no te olvides de like, compartir y suscribirte si no lo estás.